Carolina Cruz, sabes que te admiro durante tantos años. Ay, hemos compartido vida. Tantos momentos, muchos ¿no? Muchos momentos, muchas tantos cosas viajes. Bonitas de trabajo, viajes, descubrimientos, chismes, estrés. Noticias, de todo un poquito. Bueno, estás aquí en Medellín por una labor muy especial, vas a donar jeans a todas las comunas de Medellín. Cuéntame, ¿cómo es esa estrategia tan bonita? Bueno, esta es una estrategia y una campaña muy linda que tiene American Eagle hace más de 5 años, que se llama Dona tu Jean, donde las personas llevan sus jeans que están en buen estado, pero que ya uno los tiene ahí y no se los pone porque se adelgazó, porque se engordó, porque ya no le gusta, porque ya pasó de moda, pero están en perfecto estado, entonces se vuelve también como una moda circular, que es lo que necesita también nuestro planeta, y los llevan a las tiendas de American Eagle. Allí siempre van, durante un tiempo, pues una temporada que siempre la mencionamos al año, van a tener como un buzón enorme donde se reciben todos los jeans, y hoy es la entrega ya oficial. Vamos a la Comuna 1 a hacer la entrega de los jeans, de todo lo que se recogió en esta campaña, que fueron 7000 jeans, y pues me encanta ser parte de eso desde hace ya muchos años y poder hacer la entrega de las donaciones de los jeans. Oye, yo estoy fascinado con tu fundación. Contémosle a la gente ese mensaje que quieres llevarles. Bueno, pues el mensaje de Salvador de Sueños es exactamente eso, salvar sueños, salvar vidas de los chiquitos que están entre 0 y 5 años de la primera infancia, niños que tienen problemas neurológicos, alguna situación de salud en su cabecita, y lo que queremos es darle la mano a esas mamás, a esas familias que por X o Y motivo no han tenido una solución rápida para poder sacar adelante estos temas de los chiquitos, y en eso se convirtió Salvador de Sueños, eso es, y lo que queremos es sacarlo adelante. Bueno, ¿y cómo va tu vida? ¿Sigues con el programa? ¿Hay nuevos proyectos? Seguimos con el programa. Ay, ojalá vuelva, lo extraño mucho, pero bueno, por pandemia sabemos que todo cambió. Vamos a ver si este año volvemos nuevamente con el festival. Sigo en Caracol, feliz, dichosa, con la empresa, ahora emprendiendo todo este tema social con la fundación, trabajando con las marcas, con los clientes que tanto quiero, de mamá, que es mi misión más importante y mi labor más importante en la vida. Entonces, feliz, dichosa. ¿Y cómo haces con el tema? ¿Llevas a los niños al colegio, a la guardería? Al jardín a Mati, jardín. Salvador entra el otro año, ya Mati este año entra al colegio, entonces ahí me divido, pero yo soy muy organizada, entonces trato de organizar siempre el tiempo y todo, le doy calidad de tiempo. ¿Y se turnan con Lincoln o cómo hacen? Nos turnamos, claro, cuando Lincoln no está ocupado, no está grabando, no está haciendo nada, no está viajando como hoy yo, entonces hoy estuvo él con ellos, los llevó al oftalmólogo, los llevó al pediatra, recoge y lleva a Mati en el jardín, entonces ahí nos turnamos cuando él puede o cuando yo puedo. Oye, la película Flow Calle de Lincoln va a ser espectacular. Ya es el lanzamiento, creo que en 1 o 2 semanitas él tiene que viajar y ya es el lanzamiento de la película, muy esperada por él porque ya la hizo hace exactamente un año. Total, con Farina. Un saludo para todos los que nos siguen aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. A todos, besitos. Abrazos y que sigan a Carlitos, que tiene ahí todas las chivas como tienen que ser. Mi beso.